con capacitación y soporte técnico. Desde que empecé a trabajar, un poco todos conocen mis antecedentes y mi trayectoria en el área, pero desde que empecé a trabajar vimos un poco lo que estaba pasando en general en los tambos con todo lo que es manejo de datos, muchos tambos incorporando tecnología como control diario de leche, puertas de aparte, collares y programas, y en eso empezamos a trabajar un poco a ver qué posibilidades de dar soluciones al productor había, y es así como aparecen herramientas como Uniform y también una caravana electrónica que se llama Cow Manager, que es un sistema también de monitoreo de actividad en vacas, y específicamente lo que hoy nos convoca es este programa Uniform, que es un programa que en principio está desarrollado para lecherías, pero que también estamos trabajando en una adaptación. Ya tiene una versión, por supuesto, de cría, de carne. Uniform es un programa de origen holandés y tiene una versión de carne, pero nosotros estamos trabajando en tratar de mejorarlo para incluirle los índices que los veterinarios argentinos y los criadores argentinos están acostumbrados a ver, y todos los que trabajan con ganadería de carne, para poder adaptarlo y que pueda ser utilizado también en ganado de carne con todas las prestaciones que tiene para ganado lechero. Es un programa que nos interesó porque permite conexiones con diferentes programas y diferentes herramientas tecnológicas que están adoptando, y nosotros pensamos que todo eso tiene que estar un poco integrado, así que ahí vamos a estar trabajando en el soporte técnico de Uniform en las situaciones que haga falta, y como decíamos también con esta caravana electrónica llamada Cow Manager que también va a estar disponible desde el servicio, desde este Global Dairy Solution de Select de Bernardi en Argentina. Así que, como dijo Fernando, Edgardo ya venía trabajando en Uniform en el soporte técnico en Argentina, instalando los programas y entrenando a la gente que decidía adoptar Uniform en sus establecimientos. Edgardo tiene una amplia trayectoria, todos los conocen, pero él trabajó muchos años en CABT, allá en el inicio con el programa DairyCom, y después siempre siguió ligado a la industria lechera en lo que es análisis de datos, en algún momento siempre reunido o rodeado de muchos veterinarios que trabajaban con registros en lechería, pero también en ganado de carne, y así fue como Edgardo estuvo trabajando en estos proyectos como Anila, en otros grupos lecheros, y siempre ligado al análisis de datos y al manejo de los datos en la lechería. Edgardo es analista de sistemas, y desde hace un tiempo que está con Uniform, él un poco nos va a mostrar en qué consiste el programa y cuáles son lo que nosotros creemos las ventajas del programa y las soluciones que trae para el productor. Así que, Edgardo, te dejo la charla a tu cargo ahora. Perfecto. Julián, muchísimas gracias. También, gracias por incluirme en este equipo. Creo que se me escucha bien. Así que bueno, sí, tal cual. Buenas tardes para todos, ¿no? Los que están ahí entrando o los que ya están presentes. Este es un programa, vamos a ir derecho para no perder mucho tiempo. Es un programa que se llama Uniform Agri, es de origen europeo. El programa está trabajando, o la empresa fue creada, fundada en el año 1986. Hoy tienen 80 personas, empleados, y básicamente trabajan en estas sedes en Europa. Con más de, ya creo que es el número que va atrás, pero bueno, más de 15.000 usuarios activos en todo el mundo, más allá de que esta es la base y es muy, son muy fuertes ahí. En el momento del análisis de este programa, bueno, un poco lo que el resumen de Julián fue excelente, porque bueno,
Este programa funciona como una gran base de datos en la cual se interrelaciona con los diferentes sistemas, herramientas que hay hoy en el mercado, en el tambo en sí, que pueden ser bastones, que pueden ser un robot, o que pueden ser collares, o lo que fuera. Y estas son, lógicamente no voy a nombrar las empresas, todas las empresas con las cuales Unifor se relaciona, hablando de lo que fuera, ¿no? El lector de leche, todo eso. Después, la otra cosa que me pareció interesante como herramienta misma del programa es la aplicación. La aplicación, digamos, toma, o sea, uno puede cargar toda la información que hay digamos, para cargar, como lo que necesite para cargar, y lógicamente sin tener necesidad de internet, solo para la sincronización de la información que uno tiene en la aplicación, ahí sí necesita los datos o internet. ¿Tá? Yo voy a pasar ahora a, ahí Julián, si vos me decís, ahí pasé al programa. ¿Se está viendo ahí el programa? Ahí se, sí. Ahí se ve la aplicación. Yo veo la aplicación. Ah, ok. Espera. Entonces hago así rápido. Vuelvo y tomo el programa. Ahí está. Ahí lo tienen que ver. No, se ve bueno. Una pantalla negra, Edgardo. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Bien. Disculpa porque está medio tarde la conexión. Bueno, básicamente Unifor se caracteriza por ser sencilla su entendimiento al usar, a la parte operativa. Este es el panel de control que se llama así, lo cual se divide, por decirlo así, en cuatro partes. La primera parte es el resumen de explotación, que lo que me está marcando ahí en distintos colores son, en este caso, este tambo tiene 417 vacas que se distribuyen en estos estados reproductivos, ¿no? La vaca azul, la vaca abierta, la vaca parida, fresca, después la vaca inseminada, que es la amarilla. En este caso, lo que me está diciendo ese cuadrito es inseminadas hay 85 y es el 20% del total de estas vacas. Preñadas, gestación positiva, hay 161. 18 con gestación negativa serían las vacías por tacto. Y hay 15 con de descarte, de rechazo, ¿sí? Y por último las 96 secas en naranja. Esto hace que son 6 colores, lo cual me divide los diferentes estados de la vaca. Cuando yo les voy a mostrar acá estas 417, pero simplemente nada más, si bien es una especie de listado, para que vean las diferencias en los colores. O sea, aparecen los círculos con el color, la letra al lado y el número. O sea, en este caso, por ejemplo, la 20573 es una vaca que tiene 18 días de parida, de abierta, ¿tá? Esta tiene 45 días de inseminada, 44, esta tiene 100 días de abierta. Y es rápido ver porque es el estado es el por el cual se identifican todas las vacas. Siguiendo esta línea, lo que me muestra acá es que hay terneros y hay de carne, digamos, de toros. Terneros nacidos y toros. Y en esta de novillas están lo que serían terneras más vaquillonas. En este caso me está diciendo que tengo 201 animal con menos de un año y 253 con un año, con más de un año. En la segunda línea de atenciones me está el programa en base a ver. Todo lo que ustedes van a ver es todo seteado y manejado por el usuario del programa, ¿no? No es que se tenga que adaptar al sistema y les muestra, por ejemplo, acá dice que va a haber que este tambo tiene 31 animales para parir, de los cuales hay dos que ya deberían haber parido, ¿tá? Entonces uno hace un clic acá y automáticamente les aparece cuáles son las dos vacas que están secas, en este caso, y dice una 31 días y la otra dice 30 días. Nada, es... es como un avisador, tengo para hacer control de gestación, bueno, un animal, debería haberse controlado. Tareas es, digamos, los distintos tratamientos, los distintos protocolos o alguna enfermedad que yo haya cargado
a distintos animales o a uno, me va a ir diciendo qué es lo que tengo que hacer como tarea, o sea, sacar un dip, sacar, poner prostaglandina, poner una vacuna, todas esas cosas van a ir apareciendo acá en esta parte última. La parte de procesos, que es la parte azul, que dice autómata, a realizar y conexiones, justamente tiene que ver con las conexiones, lo que mostraba recién, que es si el sistema está conectado a X sistema de producción, va a estar trabajando con esta. Y lo último, que también sigue en colores, en este caso funciona como un semáforo, que también está seteado por cada usuario, ¿no? Porque no es lo mismo un dato en un tambo que el otro, eso lo sabemos. Entonces, no es que el 217, por ejemplo, días en leche, promedio 217, el control lechero anterior dio 222. ¿Está? Ese es el número que aparece acá abajo, que es como si fuera el mes anterior. Eso es a hoy, ¿no? Y después aparece, por ejemplo, la tasa de preñez que aparece en verde, con un 19%, tasa de concepción aparece en naranja, con un 29%. Eso es, les muestro rápido, es simplemente hay un número que uno pone como tasa de concepción, por ejemplo, como lo que espero, como es el 36, y como lo malo, que es el 25. Entonces, de ahí el sistema va a ir poniendo esos colores y el semáforo. Julián, vos cualquier cosa me frenás o si querés aclarar algo o lo que fuera, ¿no? Si no se entiende algo. Perfecto. Sigo. Eso era lo que usted va estando acá, es el panel de control, que es este grafito acá cortado que está acá a la izquierda de la pantalla. Lo que sigue, que es la cara de la vaca, es el menú en sí, el menú general, ¿tá? O sea, lo que estábamos viendo recién es del inicio a cuando uno ingresa al programa. En el menú general hay varios menúes, datos de explotación, la parte de producción, reproducción, salud, tratamiento, explotación, toros de inseminación, la parte de alimentación, previsión en leche, informes, economía y conexiones. Uno entra a cada uno de estos, que después voy a entrar y les voy a mostrar algunos que otros informes para que vayan viendo cómo se mueve yo para seguir acá. Esta parte que es la del celular, que es, sinceramente, sencillamente cuando yo bajo mi aplicación con cualquier Play Store, después vengo, pongo una contraseña ahí, un nombre, y voy a bajar mi base al celular. Y por último es esta parte que es, digamos, la comparación de explotaciones y demás. O sea, un asesor puede tener sus distintos tambos en el mismo programa identificados, ¿tá? Y por tambo voy a tener con el seguimiento del semáforo, que lo puse yo, otra vez lo aclaro siempre, lo seteo yo acá en propiedades, cada uno de estos parámetros me va a mostrar esto, y acá la solapa al lado me hace una comparación. Entonces, a la vez yo voy armando como una mini pequeña, no tan pequeña, base de datos con todos los tambos que yo estoy asesorando, ¿tá? Entonces, al final de esto, no sé, me va a decir cuál es el porcentaje de días a primer servicio, que sería este que está acá, y si yo voy para allá, en este caso me dice que el promedio es 78 días de estos tambos que tengo acá. ¿Está? Entonces, eso es bastante interesante para el consultor, ¿tá? Esto está en la parte del consultor. Después vuelvo a la aplicación para mostrarles un poquito. Así que ahora vamos a ir, no sé si hay alguna pregunta. Ah, perdón, no dije nada, no tenía que entrar yo. Bueno, datos de explotación es como que es el seteo de lo que uno quiere, o sea, va a armar la lista de enfermedades, tratamientos, medicamentos, va a hacer una planificación de cada una de sus actividades. Bueno, proveedores y demás. El ingreso de la información. En la parte de gestión lechera, lo que tiene son distintos informes, ¿tá? Yo los dejo ahí un ratito para que ustedes vayan viendo. Análisis de control, parto, alerta de producción. El informe de la producción de los últimos 7 días, lógicamente, si el sistema está conectado, igual que el monitoreo del sistema de ordeño, análisis de tiempo de ordeño, eso es cuando el sistema está conectado a algún sistema de lectura de leche, ¿no? De producción. Yo les voy a mostrar acá esta opción, que es un gráfico,
donde me está mostrando, por ejemplo, en este caso, tengo el parto 1, tantos animales, tanta producción, ¿tá? 1, 2, 3, 4 más. Si yo hago un clic acá en todos, automáticamente me va a mostrar todas los animales y con la media, que se ve ahí bastante nítida, pero se ve, y cada una de ellas puestas donde tienen que ir, ¿no? En sus días postpartos. Eso es algo que yo puedo ir moviendo, modificando acá a la derecha, siempre tengo ayudas como para ir viendo, moviendo, ¿no? Si me muestra todos los animales, todo a partir del parto y demás. Siempre voy a estar repitiendo mucho la palabra propiedades, porque es ahí donde yo seteo siempre las cosas. Ahora no voy a entrar para no confundirlos. Bueno, la parte, voy a ir anotando acá, la parte de reproducción, vamos a mirar, yo voy lo más rápido que pueda, igual están autorizados Fernando o Juliana a apurarme. Bueno, hay varios informes, como ven acá, calendario de parto, estadística resumen, intervalo de celos, análisis, inseminación, ¿va? Entonces vamos a mirar dos o tres. El 3.1, que es un poco como se mueve, uno acá pone en buscar 3.1 y automáticamente aparece este informe, ¿no? Este informe se basa un poco, a ver, algo que no dije al principio. IFOR tiene arriba, además de ajustes de programa, el autómata, que es algo que uno justamente automatiza todo el sistema si quiere, también tiene lo que son videos. Los videos que están en español, y entre 5, 6, 4 minutos uno puede ver videos y explicación. Y si no, como este informe, por ejemplo, tiene la solapa de la explicación. ¿Está? Acá no me voy a detener en las líneas, pero bueno, esto lo que hace es, fíjense que está mostrando desde abril del 2021 a ahora marzo, distintas cosas, ¿no? Total de vaca en ordeño, total de vacas vendidas y muertas, ¿tá? Me dice que a lo largo del año se vendieron 78 animales y se murieron 29, ¿tá? Acá el total de terneros nacidos, de ellos el 41% fueron machos, el 59% fueron hembras, y así me va diciendo cosas, ¿no? Si sigo hacia abajo, un poco más rápido, tengo la parte de parto, edad al parto previsto del primer parto, la edad media del primer parto, y al final siempre me va a dar el resumen promedio, ¿no? O el promedio de todo. La parte de acá de total de partos, de vacas y de vacas del primer parto, 170 de vacas y 115 vaquillonas parieron en el año. Acá media de días a primer servicio. Bueno, como ven, hay mucha información, e inclusive, si yo quiero, ahora sí les voy a mostrar propiedades, voy a anual, por ejemplo, simplemente, no me detengo a mostrarles nada, y automáticamente esto lo que hace es, desde acá, vamos a poner 2011 al 2022, de una manera muy rápida. Si yo tengo la información, lógicamente, ¿no? Eso me muestra muy rápidamente, puedo ver en esos 10 años, no sé cuántos terneros nacieron, o sea, es un poco lo que hablábamos con Juliani para hacerle un seguimiento y poder hacer lo que uno quiera con la información bien, de la información bien hablada, ¿no? Bueno, sigo mostrando. Tengo el 3.11, que es este acá, que es el... Este es para los betes, Julián. Acá está la tasa de inseminación, la tasa de preñez y la tasa de concepción. Esto lo muestra de manera similar al resto de los sistemas que hay acá en el país. No voy a explicar cómo se lee, sino que está ahí. Y uno puede, lógicamente, otra vez, en propiedades, uno va a cambiar la fecha, va a seleccionar, si tiene que seleccionar con grupos, corrales, rodeos, lo que quiere, cambia la fecha desde hasta, cambia inclusive los periodos, siempre viene con el clásico, o sea, el lógico que es, el lógico no, perdón el ciclo de los 21 días, pero puede cambiarlo, ¿tá? El periodo de espera voluntaria y demás. Todo esto es lo que saca, y uno puede, en este caso, ver las vacas paridas o las vaquillonas, ¿tá? Y filtrar también, y para filtrar un montón de cosas, ¿tá? Y esto lo puede ver por días postparto o por fecha calendario. Y si va a tasa de concepción, ya se estira un poco más la forma de ver esta información. Por ejemplo, por código inseminador, entonces yo los tengo identificados como iniciales, digamos,
nombre y apellido, entonces me va a ir mostrando, me va a decir que en ese periodo, 18 del 6 a hoy, tengo el 21.2 de tasa de concepción, y ahí veo, así como el código encimador, puedo ver los toros, puedo ver a través de la fecha calendario, puedo ver el origen del celo, puedo ver las señales del celo, cómo fue, si fue con un dispositivo, si fue con, pues, no sé, distintas cuestiones, ¿está? Número de servicios, ¿está? Sería que la tasa de concepción está en 29 y el primer servicio 27.8, ¿está? También están las explicaciones, pero se muestra de una manera, yo creo que bastante sencilla, porque además al mostrarme la tabla, a la derecha tengo también el gráfico, ¿está? Y es bastante viola. Y bueno, otra vez, esto yo puedo mirar los periodos que quiera, como quiera verlos, ¿eh? No. Y por último, de acá, de la reproducción, les voy a mostrar este, que es una especie de informe que en dos hojas, si lo imprimo, digamos, o si lo quiero ver, ya que dije informes, todos los informes que vamos a estar viendo salen, lógicamente, de impresión, tal cual se ven, y los puedo mandar a un Excel, ¿tá? Lo guardo como a Excel, y todos los informes puedo trabajarlos desde Excel también. Acá en esta estadística resumen, lo que me muestra, en este caso me dice que tengo 417 vacas totales, 321 en el tambo, cuál fue el registro del último control lechero, y acá ya es como me hace una especie de proyección, o sea, desde marzo del 22 a enero o febrero del 23, ¿no? Me dice cuántos partos voy a tener, cuántos días postparto, días de leche promedio voy a tener, cuántas se van a secar y cuántas van a estar en tambo, ¿está? En orden. Y también, ahora al revés, o sea, como desde el año pasado ahora, cómo fue la tasa de concepción en vacas y vaquillonas, ¿está? Por ejemplo. Y después, si sigo, acá me va a estar mostrando, bueno, el Unifor se llama estado actual en vacas, y acá a la derecha vaquillonas. La cantidad de animales, la media primer servicio, ojo que igual del otro lado no da justo, o sea, estoy mirando la media de días de primer servicio de las vacas y estoy mirando la tasa de concepción de primer servicio de vaquillonas. Pero acá hay bastante, mucha información en un solo informe, como un resumen interesante de tener mucha cantidad de información para tomar decisiones, ¿no? Después hay una especie de homografía donde me tira la media del número de parto, vacas a eliminar, acá media facilidad de parto, duración de la media gestación, porcentaje de gemelos nacidos, esa es la parte de estadísticas de parto. Y por último me muestra, como una especie de resumen, cantidad de animales por lactancia y cantidad de vaquillonas por edad en este caso, ¿tá? Eso es todo lo que me muestra este informe. Estamos viendo estadística, lo que se llama estadística resumen, y un gráfico donde me está diciendo cuántos animales voy a tener en el tambo y cuántos van a parir y cuántas se van a secar. Esto sería lo que les voy a mostrar, nada más de reproducción. Como ven, ahí hay muchas más cuestiones. Edgardo, te corto un segundo con una pregunta que viene a cuento. ¿Quién carga la información? ¿Es el tambero, el operario que está trabajando en cada área? ¿Es el dueño? ¿Es el veterinario? ¿Quién o quiénes son los que cargan la información? Bueno, esa es, depende de la estructura de la empresa, la estructura del tambo. O sea, todos los que nombraste son posibles operarios al sistema. Pasa que acá, es como que, por lo menos para mí, que soy un poco viejo, cambia un poco la forma al tener la aplicación como una herramienta más. En la aplicación, cada persona que está relacionado con la carga de la información, sea el inseminador, sea el que está celo, sea de las crías y demás, pueden tener la aplicación y pueden cargar información. Y eso se puede intercruzar, digamos, esa información y actualizar todas en un mismo lugar, que es donde está el sistema. Por lo cual, creo que no fue muy claro con quién tiene que cargar la información, pero el sistema es muy sencillo al operarlo. Entonces, para mí no hay una cuestión de que solo, no sé, el propietario o solo el asesor es el que carga la información.
cualquier persona que interprete o entiende puede cargar, digamos. Y la aplicación también, porque la aplicación está muy diseñada, después se lo voy a mostrar, de una manera para poder cargarlo, digamos, cualquiera de nosotros. Así que no sé si respondo a la persona que preguntó, si no, después lo aclaro un poco más. Así que básicamente cualquier persona autorizada que tenga la aplicación puede cargar datos. Exactamente, exactamente. Lógicamente, y si no, como fue siempre, ¿no? Se carga en la computadora central, donde está, en la oficina o en la casa, donde está el programa, y ahí hay una persona que carga, ¿no? Diariamente, una vez por semana, cada 10 días. Hoy lo que uno trata es de tener la información ahora, al momento, porque siempre, más allá del tamaño y demás, uno siempre tiene que tomar decisiones, a lo mejor en algún momento rápidas, y tiene que tener siempre el sistema actualizado. Yo creo que por eso la aplicación en Unifor se está usando mucho, porque ayuda mucho a eso. O sea, hay mucha gente que como que descarga un poco el tema sabiendo que ya hay otra persona que tiene la aplicación y está actualizando. Y no necesariamente tiene que llegar hasta el lugar, teniendo internet, desde un lugar a otro puede actualizar, puede sincronizar y actualizar la información. ¿Tá? Bueno, sigo con. Antes de eso, le voy a mostrar una. 22. Para seguir con el menú, después vuelvo. La ficha tiene, esta es la vaca 7225, que en este caso está seca porque está marrón, igual acá dice seca, pero bueno, el color la identifica. Hay varias solapas, esta es la actual, donde estaba mostrando varias cosas, básicamente la reproducción. La parte general tiene datos como fecha de nacimiento y demás. Puedo tener cargado en ella el número de trazabilidad, puedo tener lógicamente los transponders, los collares. La parte de alimentación en el sistema, yo por ahí no lo nombro mucho, pero el sistema tiene la posibilidad de que uno compra alimento, lo carga acá en el mismo sistema y después puede hacer una dieta y el sistema va a llevar por vaca, inclusive qué es lo que está comiendo, ¿no? Esta parte de la solapa de partos me hace algo reducido de información en base a cómo fueron cada uno de los partos. Ella tiene 5 partos en este caso. El último fue el 24 de junio. Los registros lecheros. ¿Tá? Si esto no fuera lechero y está conectado a un sistema, pongo medidor de leche y automáticamente me va a decir los últimos 3 ordeñes de cada vaca y demás, ¿no? 3, 2, lo que fuera, ¿no? En reproducción me va a mostrar, yo bien, acá puedo mirar cada una de las distancias hacia atrás, o sea, de los partos hacia atrás, o puedo mirar todas, ¿tá? Entonces puedo ir y ver cuál fue el primero, la ficha, toda la ficha. Esta parte de salud y tratamiento es un poco también la que marca un poco la diferencia en lo que es Unifor respecto a los software, por lo menos del país, que maneja toda la parte de stock de medicamentos. Esto también para los que están en la parte de cría, también esto todo lo que están viendo no lo aclaré, pero lógicamente la parte de producción no está, pero hay bastantes cosas, el sentido o la forma visual es muy parecido Unifor Beef a este Unifor Agri que es de leche, ¿no? Acá vemos que, por ejemplo, esta vaca tuvo bastantes temas con mastitis, pero tuvo tratamientos. Y acá está, a la derecha está. Entonces, acá al final, si uno fuera cargando ese stock de medicamentos, o sea, que se lo lleva como un stock verdadero, por lo cual no necesita tener una planilla Excel o inclusive está en otro sistema, directamente carga la compra de medicamentos en Unifor, lo que tiene que ver con el tambo, lógicamente, y esto ya le lleva el stock. Y acá, si uno cargara los precios, diría cuál sería desde la fecha del parto de ella, cuánto sería lleva gastado en costos sanitarios, tratamientos y medicamentos. Después sigue lo que es condición corporal y de peso. Entonces hay una línea como óptima que dice acá debajo, que está entre los 600 y 700 kilos y 3 y 3.5 de estado corporal. Y bueno, también va a ir poniendo los círculos, o sea, olas en cada lugar. Los movimientos, o sea, cómo le va pasando a este animal en su vida, o sea, el grupo, es una palabra que usa Unifor, el grupo, que sería el corral o el rodeo.
Y por último, la última solapa es el pedigree. O sea, esta vaca en su vida tiene tres animales, tres crías. Hay dos que sí están siguen estando en la explotación y una que se murió. Pero bueno, yo puedo, a partir de eso, puedo ir armando, se va a ir armando, porque yo no. Unifor va a ir armando, el árbol genealógico, perdón, de ella, ¿no? Y así puedo ver el de la siguiente, la 2454, que es una vaca que está vacía, ¿tá? Que acá veo como si lo pongo en tabla, por ahí se ve más claro, ¿no? Pero bueno, esa es la ficha del animal, y antes de, si me permiten, ahí está. Voy a hacer así y voy a volver otra vez acá. Ahí estoy mostrándoles, esta es mi teléfono, esta es la aplicación. Ahí está la aplicación, también en colores, también en números, como datos, o sea, si bien no está actualizada y me dice que para el control veterinario tengo 106 animales para ver, no tengo otra cosa más porque bueno, está cargado en un momento que estaba actualizado todo. Y sí, algo interesante que a la vez también me muestra lo que es el panel de control, que era lo que vimos al principio, ¿no? Entonces yo tengo ahí con los colores, me muestra, no sé, 15 vacas de descarte, 18 vacas no gestantes, las vacías, las 96 secas, y yo podría entrar a ver esas descartes, ahí le hago clic en descarte, y me muestra las descartes, ¿está? O puedo ver cualquier cosa, e inclusive, si voy hacia arriba, si me deja la máquina, ahí está. Me muestra también la parte de los semáforos reproductivos, productivos, ¿no? Y si no, pongo acá 7225, que era la que estábamos viendo recién. Ahí está, que es una vaca que me aparece de color naranja, que está seca. Está arriba. Perdón que tengo justo. Ahí está. Acá arriba me aparecen las solapas que veíamos recién, por eso quise mostrárselos ahora, donde me va a mostrar todas las opciones que estábamos viendo recién. Si voy a reproducción, me va a mostrar en la ficha. Lo interesante de esto es que esta me está mostrando la 7225, su quinta lactancia, todo lo que le viene pasando a ella desde su parto. Y si yo hago un clic acá en donde está el signo menos, me voy a la lactancia 4 y también puedo ver, ¿está? La lactancia anterior, ¿no? Y si no, o puedo ver también, hago clic ahí en las solapitas y puedo ir a ver la parte de salud, que también lo veíamos recién. Ahí. Una vez que yo puedo, esto es para ver, ¿no? Y si hago un clic acá en la vaquita con el play, todo esto es para cargar. Entonces puedo cargar cualquier tipo de información, un poco lo que decía. Estoy hablando de una vaca, ¿no? Si no, acá tengo entrada grupal, donde voy a cargar todo o varias cosas. Como Edgardo, ¿sí? Edgardo, ahí había una pregunta relacionada con el tema de la carga de datos, si hay un usuario para el que cargue, ¿se puede identificar quién carga la información? Sí, sí, acá está identificado quién es el que carga, sí, sí. Yo acá, en este caso, figuro, ahora les muestro, ahí adelante, cuando uno ingresa, yo tengo, dice EB, que soy yo el que está, cuando baje la información, hay un informe de historia, de historial, donde me va a mostrar todas las cargas de los últimos 30 días, ¿no? Seguro. Entonces ahí yo tengo identificado. Bueno, y acá es un poco lo que recién les decía, y si voy a la pantalla, porque tiene para poner dos pantallas, ahí también tengo lo que es, por un lado, el inventario de semen que tengo ahora, ¿está? Y también la existencia de medicamentos, que si me muestra los medicamentos, y si justo estoy en algún lugar, o tengo nuevos medicamentos, pongo el código QR ahí, y automáticamente puedo cargar el medicamento también, y eso después se me actualiza también en mi stock de medicamentos en la compu. Ven, debajo acá dice tío Pedro EB, ese soy yo, está ahí, me está identificando a mí. Entonces cuando yo cargo, yo después, inclusive acá mismo, en esta parte que dice registros,
Si yo hubiese cargado en esta, acá me aparece la lista de todo lo que cargué, puedo modificar o puedo borrar, por si me di cuenta que hubo algo mal que hice, automáticamente antes de enviar, sincronizar, ¿tá? Tiene, lógicamente, también un control automático, no estando conectado a internet, de lo que estoy cargando. Lógicamente, si estoy cargando un servicio, una vaca que parió hace 2 días, me va a avisar, porque puede ser un error, o quizás no, pero tiene un control en línea de lo que es la carga de la información, al igual que en la computadora, ¿no? Pero bueno, eso es un poco. En todo caso, después vuelvo, ahora sigo. Otra pregunta sobre la carga, Edgardo. ¿Sí? ¿Se pueden cargar datos de años para atrás o solo se pueden cargar datos de cuando arrancás para adelante? Lo mismo con el árbol genealógico de cada animal. En la migración, si esa es la pregunta, en la migración de la información, sea que la haga yo o que la haga el mismo usuario, cuando puede cargar todo lo que quiera. Si yo tengo una vaca de 8 lactancias, yo voy a cargar toda la información. Y al cargar esas 8 lactancias, automáticamente cuando hay una hija que está relacionada con esa vaca, ya se carga de manera automática y con el padre y con la madre y todo. Eso ya queda, o sea, eso no se pierde nada. El animal que está activo no se pierde nada. Del de baja, eso es un poco para, lógicamente no para acá, para una discusión, porque normalmente no se cargan los animales de baja, dados de baja, los animales muertos el año pasado, vendido, porque no tiene ningún sentido a partir del uso del, digo, no es que no sirven, sino que para el uso, para arrancar con el programa en sí. Pero la carga se puede cargar toda la información, vuelta, otra vez, si tengo una vaca de 8 partos, desde que nació hasta hoy, cargándole toda la información, ¿está? Eso se puede hacer, eso se hace y lo hace cualquiera, ¿no? Un usuario, o en este caso yo, que soy quien normalmente hace las migraciones. Las migraciones se pueden hacer de todos los sistemas que están acá en Argentina, se pueden hacer, lo estoy haciendo de todos los sistemas, ¿está? Y si no, lo he hecho desde una planilla, que alguien está llevando el dato, también se hace. No sé si respondo a la consulta. Perdón que no miro yo porque así no me... No, está bien, está perfecto. Creo que sí que era esa la pregunta, si no nos van a... Y no, está perfecto. Te sigo con otra que también es interesante. Es los informes que mostraste que sacabas en lo que sería la computadora, la PC, ¿se pueden sacar los mismos informes desde la app o los informes salen solo desde la PC? Perdón, se cortó, Fernando, un segundo. ¿Qué, sí, ¿cuál era? Los informes que mostraste que sacabas en el PC, en la computadora, si los mismos informes se pueden producir o ver desde la app. No. La aplicación es una aplicación para consulta y cada información. Sí tiene la suerte esta aplicación de que además tiene ese panel de control, que es muy descriptivo y muy informativo. No, la aplicación es una aplicación. Yo entiendo la pregunta porque la mayoría de la gente lo hace, pero yo estoy tan acostumbrado a ver la aplicación que... No, para eso está el programa. O sea, todo el tipo de información. Ahora vamos a ver algunas cosas más. Hay informes que uno puede generar, que no están acá. Todo eso... Eso... Y la defiendo a la aplicación porque es, a nivel programación, es una animalada cómo funciona, con la agilidad que funciona la aplicación. No hay ninguna aplicación de ningún sistema, casi me animo a decir del mundo, que tenga la posibilidad de sacar información y todas esas cosas. O sea, por eso aclaro y muestro siempre el panel de control desde la aplicación, porque es justamente lo que hace la diferenciación con otras aplicaciones, ¿no? Pero sí, lamento decir que no, los informes solo se ven en la computadora. Y después hay otra... Sí. Pero creo que es para más adelante, que es sobre hasta dónde el software llega con el tema de gestión física y económica. Pero supongo yo que vas a hablar un poquito después de esa parte. Voy a mostrar un poquito ahí, pero sí, si no, la persona que hace la consulta la vuelve a hacer. Si no la respondo. Te la recuerdo. Exacto. Bueno, vamos a mirar un par de informes acá de sanidad, tratamientos. Fíjense que este es el menú general de salud y tratamiento,
donde tenemos análisis de recuento de células, análisis de mastitis, enfermedades, libro de tratamientos, la parte de tratamientos, análisis de condición de corporal y de peso, la parte de existencia y compra de medicamentos, análisis de movilidad, de patas y pezuñas, de enfermedades, de cría, de guacheras, análisis de baja, informe de retirada y análisis de secado. Esto es toda la información que muestra el sistema. Vamos a mirar el 1, que es donde hay un poco de información. El 1 es el análisis de recuento de células, justamente. Si uno lleva la información de recuento de células, en este caso el Tambo lo lleva mensualmente, entonces tienen los controles lecheros, los últimos 6 controles lecheros, acá, donde me está mostrando cada una de las vacas, la leche, el porcentaje, la proteína, y los meses, digamos, de cada mes de células. Ya automáticamente, también seteado, está esta que está en rojo, que es nuevas infecciones, esta que está en verde, que dice curada, esta que está en azul, que dice infectadas crónicas. Ya me está identificando un poco eso. Y si no, entro acá a la parte de gráficos, y en la parte de gráficos me muestra, por ejemplo, en este caso, el análisis de recuento de células del último control. En el último control de este tambo, que está cargado marzo, acá me muestra todas las lactancias. Entonces me está diciendo que tengo un 17,4, que significa a 56 vacas con más de 500.000 células. Está en este cuadrito acá. Ahora, si yo le hago un clic en la de primer parto, o sea, las vacas de primer parto, este cuadro se mueve y me dice que tengo un 12,4 de vacas con más de 500.000 células, que son 11. Muestra esa porque es la que se ve en rojo, ¿no? Entonces, así de rápido, así de simple, estoy viendo distintos tipos de información para tomar decisiones. Esto me muestra, lo voy a mostrar rápido, pero hay varias solapas. El recuento de células sobre los últimos 2 años, como vino, o sea, con la media de control, el porcentaje con vacas más superior a 400.000 y con superior a 200.000, ¿no? En distintos colores, azul, naranja y rojo. Y ahí me va mostrando desde febrero de 2020 a febrero de 2022. Una comparación del recuento sobre los últimos 2 controles. Acá a la izquierda tengo el control del 3 del 2 y acá abajo tengo el 3 del 3, o sea, de febrero a marzo. Yo eso puedo cambiar acá los controles que quiero, puedo evaluar en su momento, ir a los 5 controles para atrás y mirar los colores, o sea, saludable, curadas, las que están acá, infectadas crónicas y nuevas infecciones. ¿Tá? Bueno, y hay varios gráficas más. Que si no me freno, no me va a dar el tiempo. Después tengo, por ejemplo, bueno, la existencia de medicamentos, que recién la veíamos en la aplicación. Todos los medicamentos que quiera, yo puedo cargarlos con la existencia, con dependiendo de cómo es cada uno de los medicamentos, y el precio. Y esto me va a ir llevando después, puedo sacar informes, puedo ir teniendo el stock actualizado, ¿no? Ahí el ajuste, justamente lo que me dice es eso también para, no sé, si se me rompe un frasco de algo, puedo ajustarlo ahí y cambiarlo. Entonces, esto es un poco lo de la parte de medicamentos. Después tengo análisis de baja, por ejemplo, que es algo que... ahí tengo ventas y muertes, ¿tá? Todos los animales, si no, pongo acá por razón, me va a decir la parte de ventas. Estas tablas, lógicamente, las vamos armando nosotros, como usuarios, ¿tá? El por qué se mueren o el por qué se venden. Y tengo acá, esto es igual a lo que veíamos hoy, yo acá tengo el último año, puedo poner los últimos 10 años, puedo poner el último cuatrimestre, por días en leche, por días postparto, las ventas y las muertes. Siempre, algo que no mostré, yo puedo hacer un clic acá en agosto y me va a ordenar de mayor a menor, o de menor a mayor, mejor dicho, cómo fueron. Si no hago así, pongo, entonces hay 12 animales que se vendieron con más de 300 días en leche, en agosto. Después hay otro en diciembre. Y así yo puedo ir, esto en todos los informes, yo puedo ir ordenando en forma ascendente o descendente, ¿no? Por edad, o sea, un número de lactancia, las ventas y las muertes, y bueno. Y ahí ahora voy a seguir con este último, que es el análisis de enfermedades. No voy a entrar mucho en el detalle, pero bueno, lógicamente para que ustedes vean cómo están cargadas las enfermedades y cómo fueron,
Todo esto se puede cambiar, las fechas, desde hasta los periodos. Acá es por días en leche, entonces puedo saber de 0 a 29, de 30 a 59, eso lo seteo yo, y si no por número de partes. Un poco cómo muestra esto. Voy a seguir a la parte de explotación. En explotación me muestra, yo puedo buscar un ganado, puedo hacer informe de registro de animales, generador de lista, tamaño de explotación, bueno, todas las cosas que están viendo acá. Acá les voy a mostrar dos cosas. Uno es este que está acá, que dice informe de grupo. El informe de grupo me muestra, de acuerdo a los grupos que yo tengo creados, cómo están distribuidos, cuáles son de esas vacas paridas, cuáles son vaquillonas, en ordeñe, bueno, en producción, el pico de producción estándar, que es un parámetro de Uniform, y los días postparto. Y en cada color, cómo están y su porcentaje. Lo mismo para la producción. Yo esto acá me está mostrando al último control lechero, que fue el día 3 del 3. Si yo hago un clic acá, me muestra hoy, por ejemplo, ustedes van a ver que acá hay 867 animales, y ahora me pone 871. Cambió, porque desde el control a hoy, esto fue cambiando, lógicamente, ¿no? Así que eso yo lo puedo mirar, no sé, puedo mirar al 31 del 12 del 21, me va a mostrar cómo estaba cada uno conformado los grupos. Y este que es un lo voy a mostrar rápido, no voy a tratar de engancharme, Julián, porque es un armador de informes, ¿tá? Un generador de listas, como lo dice ahí. O sea, yo puedo crear informes, los que a mí me parezcan, si lo pongo acá se ve mejor. Ahí tengo ya, este usuario creó informes que están algunos en el menú, pero lo ven, lo arman como ellos quieren, como cada usuario quiere, ¿está? Entonces yo puedo tener, y lo sencillo del armado de esto es que cuando uno lo define, automáticamente lo manda a Excel, ahí va a buscar en distintas categorías qué es lo que quiere ver como información, y acá va a parametrizar, ¿está? Va a poner los parámetros que necesite para armar ese informe, le va a poner el nombre, va a ver con qué animales va a trabajar, y después define si a lo mejor es un listado, yo me siento solamente el ID de la vaca, lo pongo en cuatro columnas y ya está. En este caso yo incluso hago una inclusión de resumen, porque lo quiero ver, pero esa es la forma, ¿está? De generar un listado. Sé que lo pasé muy rápido, pero eso es lo que hace que el sistema, además, nunca yo me adapto al sistema, sino que yo voy adaptando de a poco con los informes que ya tiene, que son, ahí los estamos viendo y son muchos, también puedo armar informes que yo necesite para el día a día, que ya vengo, no sé, con otro sistema acostumbrado y armo tal cual está, ¿no? Edgardo, preguntaban por el tema de gestión económica. De todo lo que has mostrado vos ahora es casi no, todo gestión, digamos, física, en lo que hace a gestión económica. ¿Tiene alguna alternativa? Bien. Al 11, que ahora llego. Ya voy, en esta parte voy más rápido, así que ahí llego. Sí. Esto es la parte de inseminación, donde yo tengo los diferentes centros, y voy a poner los toros, la fecha de la compra, con número de factura, número del lote, lo que fuera, lo que me salió. Entonces, al poner la cantidad de pajuelas, automáticamente va a dar el precio unitario y me va a decir cuántos, más allá de la plata, cuántas dosis hoy tengo activas en este campo, que dan 202 dosis de todos los toros que hay ahí, ¿no? Bueno, la emisión que les decía, ahí se puede, yo no voy a entrar acá, se puede alimento comprado, el dato del alimento, asignar la alimentación, se puede llevar la dieta. Previsión de leche es la carga diaria de tanque y demás. O sea, yo puedo tener dentro del sistema y lo puedo incorporar en el panel de control a esa información. Entonces voy a ir viendo un gráfico de cómo voy con los litros del tanque, ¿no? Diarios. Entonces voy a mirar el último mes, me va a estar mostrando en el panel. En informes, hay varios informes, se usa mucho el listado de control veterinario. Algo que no dije al principio es que si yo, este informe me interesa, yo hago un clic con el mouse de la derecha, y esto yo lo puedo añadir a la barra de herramientas, y me va a ir generando, no lo voy a poner porque ya está acá, el listado de control veterinario, pero bueno, como todos los sistemas, el listado de control veterinario tiene un formato, que normalmente estamos tratando que se use este formato, porque es el que me lo manda a la aplicación. Si no, se arma un listado de tareas y se usa como un,
listado de tacto y también lo manda a la aplicación. No hay, hasta ahora todo el mundo lo está usando, digamos, de esa manera. Bueno, ahí ya más o menos la parte de economía, sí les voy a mostrar, a ver, informe de resultados económicos. No lo tenía, no pensé que iban a... Acá no debe haber mucha información. Hay un... Mientras... Bueno, ya lo abrí. Es decir, mientras abre, no, abre. Ahí hay un... Yo me había apuntado para mostrarles un nota animal, que es distintos parámetros que aparecen que uno puede optar y poner, digamos, qué quiere de cada uno de esos parámetros y darle un valor a eso para que puntúe, o sea, le pone un valor, una nota al animal, ¿no? Que está en la ficha, yo no se lo mostré. Esto, a ver, si bien no hay información, lo explico y lo muestro rápido, porque es de lo que se puede llevar, digamos. Acá está la parte de ganado ordeñe, bueno, números otra vez, números en vaquillonas. Acá ya empieza entrega de leche, o sea, leche vendida por kilo, precio de leche, valor total de la leche, producción de leche. Acá ya viene la parte de salud y condición, o sea, donde está la parte de costo total del veterinario por mes, el costo del veterinario por vaca, por vaquillona, por cada 100 kilos, litros de leche. La parte de alimento, o sea, yo voy a ir poniendo esta información y esto me va a ir armando, en este caso, un informe de resultado económico. O sea, la parte de concentrado, acá márgenes y el margen total. Si no, me hace la predicción de presupuesto, donde parecido, o sea, es como un, también parecido a la proyección que veíamos hoy, en algún momento, la compra, vacas de eliminar, el cercado, la parte de vacas en ordeño y vacas secas, kilos de leche, 1.000 kilos por mes, pago de leche, pagos especiales, ingresos, actividades secundarias, otros ingresos. Me va a ir armando a partir de la información que yo voy a ir cargando todo este presupuesto para un año y para un segundo año también. ¿Está? La parte de concentrado, la parte de fertilizante, otros cultivos, costo de energía, el mantenimiento de combustible, seguros, impuestos, pagos de un préstamo, lo que fuera. Esta es la parte más, más económica. Ahí, esta nota animal que les decía, un poco se las conté, que en todo caso lo podemos dejar porque estoy un poco pasado con el tiempo, pero y así contestamos si, las consultas, si les parece, Julián, Fernando. Dale, te paso algunas. Volvemos con la carga de datos. Ponele que quieras cambiar un dato que ingresaste, el RP de una cría, el padre de una vaca, una fecha de parto. ¿Cómo haces eso? ¿Se puede hacer sin borrar toda la información del animal? Dos cosas. O sea, yo acá tengo el Unifor dice registro animal, es la ficha. ¿Verdad? Yo si vengo acá a la parte de reproducción y digo que este toro acá, el 9 del 10, no estaba bien la fecha o no estaba bien el toro, simplemente le pongo modificar y modifico el dato que yo quiero, inclusive a lo mejor era un toro sexado, entonces le cambio el toro, el código, el técnico, o le puedo cambiar la fecha, como les dije. O sea, acá uno viene y modifica. Esa es una de las formas, porque cuando uno quiere modificar, como dijiste vos, Fernando, una vaca, algo en especial, o sea, de salud y tratamiento, lo mismo. O sea, pues le puedo hacer un doble clic y me lleva directamente a cómo está... cómo está armado esto, y bueno, ahí es, no quiero entrar mucho más para, no, qué cosa. Pero después, la otra parte que tiene, es que hay un solo lugar donde se ingresa la información, que es en este icono de eventos diarios. ¿Tá? En eventos diarios, pobre la 7225, me muestra, yo puse el 7225, y automáticamente acá debajo me muestra a hoy este animal. ¿Está? Todos los datos del parto hasta hoy. Y me dice que hoy está seca, está en estado seca. Que lo que está previsto es un parto. ¿Tá? Entonces, acá yo podría poner la P de parto, o la I de inseminación, la D de diagnóstico. O sea, estos son, acá es donde se ingresa todo. O sea, celos, servicios, el tacto, que es preñada, vacía, descarte, aborto, dudosa, secado, parto. Ven que ya aparece seteado ahí la línea azul en el parto, porque se supone que es lo próximo a cargar en este animal. Enfermedades, tratamientos, ventas, muertes. Y si no, por entrada de grupo. Entrada de grupo, yo puedo cambiar un lote de rodeos, o sea, 10 animales de un rodeo al otro, de grupo, cargar el control lechero, el tacto a nivel grupal, o sea, cargo todas las preñadas, todas las vacías,
de una manera única, digamos, el secado, la parte de sanidad, o sea, la parte de tratamientos, protocolos, enfermedades, puedo cargar como el grupo, ¿no? Digo, meto 20 vacas en un protocolo, vengo acá, cargo esas 20 vacas en ese protocolo, que ya está, lógicamente, ya lo tengo seteado de antes, lo tengo armado, y si no, hay cosas que se pueden ir armando en el primer, cuando uno carga el primer animal, lo puede ir armando. Sí. Otra. La baja de los medicamentos, cuando vos cargas los medicamentos, las compras, la baja, ¿sí?, se hace por el consumo cuando vas cargando que usaste, o cuando vos pones un tratamiento y se realiza, ya te baja los medicamentos correspondientes a ese tratamiento. Tal cual lo último que dijiste, o sea, es como el semen, eso funciona igual, digamos. O sea, depende de las dosis. Yo compré un frasco de prostaglandina y dije que cada dosis es de tanto, yo lo voy a poner en la compra del medicamento, y cuando yo pongo una dosis de prostaglandina, automáticamente me va a decir que son 20 centímetros cúbicos, no sé, y eso me va a ir bajando hasta que se baje. Si no, pensé que era la parte de ajustes, como dije hoy rápido, si se me rompió un frasco de prostaglandina, yo puedo ir a ajustar, es decir, sacame un frasco, ¿tá? Pero esto funciona igual que el servicio, o sea, yo cargo un servicio, un toro sexado, me va a buscar ese toro sexado y me lo va a sacar del stock, por eso siempre tengo... Por eso hablo yo mucho del stock de medicamentos y stock de semen, porque, bueno, eso es muy fuerte, hay mucha diferenciación, y esto también lo hablábamos con Julián, esto se recalca, porque en eso funciona en los dos sistemas, por ejemplo, ¿no? Sea de leche o sea de cría, funciona de la misma forma. Hay una pregunta sobre los días en leche, que no sé si la entiendo bien, si los muestra al día del control lechero o si lo querés saber al día que lo consultaste, te los dice al día que lo consultaste. Depende de qué informe estoy mirando. Normalmente estoy viendo el día a hoy, días de leche hoy. Y si no, estoy mirando algo que tiene que ver con la parte de producción mensual, lógicamente me va a mostrar los días en leche al momento, al día del control lechero. Eso lo y cuando genero un informe, inclusive tengo esos dos datos como para diferenciar, digamos, si voy a trabajar con datos del último control lechero o con datos del control lechero. Y ahí, cuando uso el días postparto, que lo llama así Unifor, días en leche, yo ya sé, digamos, estoy viendo, sé con cuál voy a trabajar, si es con el a hoy o con el de al último control lechero. O sea, lo muestra de las dos formas. En caso de crianza con cal feeder, ¿se pueden absorber la información, los gráficos de consumo de leche y agregar a la ficha de una ternera? Ahí no sé si Julián me puede saber. No. no sé, cal feeder, ¿qué es? Cal feeder son los sistemas de alimentación automática de terneros que hay de diferentes compañías, tienen esos sistemas. Y bueno, todos esos sistemas vienen digamos, manejados por un software que a su vez registra. En muchos casos, actividad de ternero, consumo y demás, y eso tendría que hacer una interfase con Unifor, sí, ¿no? Sí, lógicamente, los datos que toma, pero sí, Unifor toma cualquier tipo de archivo, lógicamente relacionado, que sea en Excel o CSV, que es la extensión similar a Excel, digo yo, que es con la que lee los archivos, o sea, la parte, por ejemplo, el bastón, los datos del bastón pueden entrar o directamente, no lo aclaré, el bastón uno puede sincronizarlo por medio de Bluetooth y automáticamente la aplicación se activa al bastón leer un animal, o si no, puede traer esa información de la pesada del día en un archivo y eso automáticamente tomarlo y cargarlo a Unifor. Bien, seguimos, que hay bastante más, Edgar. No hay problemas. Supongo yo que estamos hablando del análisis económico. Para tenerlo hay que cambiar los datos reales de facturas, de compra de insumos, productos veterinarios, o cómo se cargan esos costos. ¿Hay alguna otra forma? No, se carga así, hay que mirar un poco. Yo he cargado pocas cosas, o sea, lógicamente los usuarios lo van cargando, pero sí, hay que ir, el sistema te ayuda en eso, inclusive ahora no recuerdo cuál era de los informes, pero en el mismo informe inclusive se va actualizando
esos datos, algunos datos específicos mensuales, digamos, ¿no? No sé si esta la respondo, pero... sino que nos repregunte. Sí. Después, Julián nombró un sistema de caravanas. Este programa sirve. Trabaja junto al co-manager. Asumo que estamos preguntando eso. Sí, sí. Sí, sí. Es lo que acabo, está bien, estaba preguntado antes, pero es lo que acabo de decir. O sea, cualquier sistema, este específicamente hay una relación directa, digamos, con un manager y se conecta, hay una interfase que le llama, que ya está, y lo toma. Si no, otra vez, si ese sistema que tienen larga un archivo a Excel, ese Excel se puede transformar a CSV, y el dato que venga ahí, que sea una lógica de que el sistema lo va a tomar, lo toma. No hay ningún problema. Okay. Después tenemos una sobre el tema de sincronización. ¿Qué pasa si vos borrás un dato erróneo desde la app? Si eso después se vuelve a resincronizar en el programa en general. Sí, sí, porque cuando lo está borrando en la app, ya lo está borrando. O sea, no hay... Es más, y puede hacer lo mismo que hice recién en la app, modificar ese dato. O sea, se dio cuenta que cargó mal el toro en los servicios. Puede ir a buscar los datos cargados y cambiar ese toro desde la app sin haber sincronizado. Si no, si lo borran, ya no va el dato, digamos, al programa. No sé si lo entendí bien a la pregunta, pero creo que es eso. Bien. En el caso de que mostraste el análisis económico, había costos de praderas, cultivos, silos. Uh-huh. Eso lo tenés que ingresar, lo tenés que calcular en otro lado y tenés que ingresar el o te ayuda a calcular ese tipo de cosas. Hay una parte que te ayuda un poco en el cálculo, porque te va a preguntar, pero lógicamente son datos que ya uno viene y carga, la mayoría ya calculado. Si eso, para quien pregunta eso, por supuesto que estamos a disposición ya para verlo más puntual en otro momento, o bueno, digo en otro momento para verlo tranquilo, ¿no? Pero porque hay distintas formas de carga en la parte económica. Bueno, acá viene una para Bete. ¿Cómo podemos ver los porcentajes de, por ejemplo, metritis, cetosis, hipocalcemia, porcentajes de descarte a los 30 y a los 60 días de leche? Eso está en, perdón, Julián, eso está en la parte de, uh-huh, el informe de enfermedades, donde ahí uno pone eso, ¿está? Puedo mostrarlo si quieren, pero está en el mismo informe y en propiedades uno pone, inclusive setea los días, porque por ahí uno puede decir 20, 0.20 o 0.30, 0.25, 0.35, y de ahí en adelante seguir con el seteo de días, y eso después lo puedo ver en el informe. Es el informe de salud, ¿no es cierto? Sí, informe de enfermedades. Exacto. ¿Querés, sí, abrirlo? ¿Querés abrirlo ahí? A ver, si me lo muestra. Ahí, es el que mostraste acá. Hoy. Ahí está, en análisis. Puedo armar como una especie de tabla, esto es lo que acababa de decir yo recién, periodos y fechas desde alta, y inclusive, digamos, trabajar con categorías, trabajar con las enfermedades, si quiero trabajar con todas o con algunas, ¿tá? Entonces digo, no, bueno, en esta parte de este informe yo quiero ver solamente los anestros, calostro, cesárea y cesárea, porque entonces me va a mostrar solo eso. Es un informe que lo prearmás, digamos, y después... Sí, porque después me lo marca por las enfermedades que yo tengo cargadas, digamos, de salud, y eso, ahí ven, acá está la parte... Por días en leche. ¿Tá? Y un promedio, con la edad media de estos animales. Y ahí seleccionás si es por la, ahí seleccionás si son vacas en ordeñe o vaca o son vaquillonas, recrías. Sí, exacto. Acá está parto 1, 2, 3. Ahí están. Yo eso no recuerdo si está acá. Sí. Bien. Yo esto lo tengo. Sí, acá no recuerdo cómo está cargado esto acá. Pero sí, una cosa que no dije, no tiene nada que ver con la pregunta, pero me acordé, es que en todos los informes aparece este icono azul que me dice cuál es esa vaca que
viviendo el primer parto, en este caso, con una enfermedad X, automáticamente me hago un clic y me muestra la vaca y hago un clic y me lleva a la ficha, ¿no? Eso es algo interesante porque no importa desde cuándo a cuándo estoy viendo, siempre me va a mostrar eso, ese dato, ¿no? O sea, en otros, ¿cuál fue esa vaca? La 2173, inclusive si se dio de baja, me lo va a mostrar, me la va a mostrar también. Sí, creo que respondí a medias. Ahí, Edgardo, hay varias preguntas con el tema, la preocupación un poco en la carga de datos, la posibilidad de cometer errores, de corregir, de que alguien pueda, digamos, que tiene la aplicación o que no por ahí tiene mucha experiencia en cargar datos, que haga alguna macana cargando datos y que eso genere algún problema en el programa o que se pueda corregir y volver atrás y encontrar dónde se cometió quién cometió el error para explicarle cómo se carga el dato y demás. Tal cual, todo lo que vos dijiste, y una cosa que quiero aclarar, y lo digo súper en el buen sentido, digamos, este programa arranca en el año 86, no es un programa que nosotros estamos introduciendo al país y que no tiene la experiencia en nada, al contrario, está muy experimentado, por lo cual, quédense tranquilos quienes están haciendo la pregunta, después podemos ver puntualmente, cargar con esa persona o las que están con esa duda, cargar una información, va a ir, cambiar la información, cargarlas desde la aplicación. No, todo eso funciona muy bien, o sea, está todo muy controlado, o sea, hay un control en línea, sea en la carga en la computadora o en la carga en la aplicación. ¿Y queda registrado, Edgardo, si una persona borra un dato que cargó una tercera persona, queda registrado quién cargó, no, quién borró, o eso ya no? No, porque eso ya sería muy, muy, digamos, no sé si esa es una pregunta, si es tuya, pero no, porque es muy difícil eso, porque si yo cargué algo y después Julián lo borra, o sea, ya es muy, muy, es demasiado, digamos, no sé, ahí ya sería muy difícil de controlar. De todas maneras, a ver, hay acá, en datos de explotación, hay una historia de... Bueno, este justo no tengo nada cargado. Bueno, lo puse nuevo. Acá me va a aparecer fecha y hora, quién cargó y qué cargó. ¿Tá? Entonces, yo acá tengo, ya digo, menos, esto yo hoy lo dije, por lo menos 30 días, los últimos 30 días de carga, no las últimas 30 vacas, sino los últimos 30 días de carga. Entonces yo voy a saber quién borró o quién cargó el dato. Tengo la fecha y la hora. ¿Está? Normalmente cuando uno carga información que viene de una planilla, esa persona que carga la información hace una línea hasta donde cargó, firma, no sé, bueno, yo soy muy, Julián me conoce bien, soy fanático del tema de la información, pero hay cosas que casi se van, ¿no? Se escapan, pero tiene mucho, mucho control en la carga uniforme. Muy bien. Otra más, ¿se puede anotar el consumo de calostro durante la cría y la densidad del calostro, lo mismo que el consumo de leche durante la crianza? ¿Se pueden listar las terneras luego según el consumo que hayan tenido? Sí, puedo cargarlo como una especie de evento, puedo cargarlo como una especie de comentario, el calostro ya se quedó para cargar. Pero sí, puedo armar, porque acá está mal puesto, dice lista de enfermedades, y es enfermedades y barra eventos, en realidad, donde yo puedo generar distintas cosas, y yo acá voy a cargar ese tipo de calostro, ya está ahí puesto, o sea, para cargarlo, y tengo, digamos, ya seteado, inclusive si, bueno, justo estoy hablando del calostro, que no tiene nada que ver, yo puedo tomar una acción de decir, depende de este evento que estoy cargando a este animal, yo puedo... es alguna acción automática que después de esa fecha dejarla fuera tantos días, puedo ponerle un color a ese evento, ¿tá? Pero bueno, la respuesta era sobre esto que está acá, que lo estamos viendo, de paso agregué esas cosas. Bien. Por favor, pregúntenme si contesté algo muy rápido o no. No, había una pregunta más ahí sobre los costos. Vos hablaste de cargar costos de los diferentes tratamientos. Después el programa suma eso y calcula un costo total por salud. Creo que ahí me parece que lo mostraste cuando... Sí. Bien. Sí, eso lo he demostrado en esta. Que bueno, no tiene los costos puestos de esta, ¿no? Pero
Sí, acá me va a decir cuánto llevo gastado con este animal desde su lactancia, desde su parto, perdón, a hoy. ¿Tá? Eso es un poco la. Una cosa que no mostré es esto, que es el planificador de actividades, que bueno, tiene que ver con eso. Yo voy a generar programas de Bien. sincronización, programas de vacunación, planes de tratamiento, ¿tá? Y lo voy a setear, y eso después es lo que voy a usar también para la parte de la carga, ¿no? Edgardo, otra pregunta más. ¿Cómo vemos la tasa de concepción según días en leche, la concepción según número de servicios, la tasa de preñez para uno o tres partos y la eficacia de los protocolos? Si querés, vamos de a una. Concepción por días en leche y por número de servicios. Concepción por día posparto para Uniform. Ahí está. Ojo, yo voy a parametrizar, le voy a poner el periodo, 18 del 6 al 21 del 3 en este caso. Me está diciendo que tengo el 29 del 2. Si no, vengo y le cambio, pongo, dejo 18 del 6 y le pongo 31 del 12 del 21. Estoy trabajando con un programa real, ¿no? Con un archivo real. Ahí me cambia automáticamente y me está diciendo entre días, tengo acá una vaca inseminada entre 0 y 23 días. Otra, ¿cuál era la otra, Fernando? Por tasa de concepción, por número de servicio. Bien, número de servicios, número de inseminaciones, del 1 hasta el 6 o más. Ahí me lo marca. Supongo que la persona que preguntó sabe leer. Acá están las inseminadas, las no inseminadas, perdón, las inseminadas, las preñadas, vacías y las dudosas, digamos, ¿no? ¿Cierto? Y también marca la parte de abortada. La Había otra más. tasa de preñez por parto, por número de parto. La tasa de número de parto. Lo tengo por fecha calendario y por días posparto. Que puede ser eso ahí. Uy, perdón. Acá yo puedo filtrar si voy a trabajar con las de primer parto, las de dos o las de tres. Entonces, si yo digo, bueno, posparto, voy a mirar las de uno. Hago clic y automáticamente voy a ver si no pongo las del 2, pongo las del 3 o más, o todas, como en este caso. En esto puedo generar también, en el generador de lista, puedo armar una lista específica para animales que no quiero que entren en este informe, y yo voy a trabajar con eso y también lo voy a poner dentro de la parte de filtro. ¿No? Bien, sí, la pregunta era esa, para primero dos y tres partos, así que está. Después, la última de esta es eficacia de los protocolos. Bien, eso, tasa de concepción, y no hay muchos acá, ya me anticipo, pero ahí se van a dar cuenta. ¿Quién? Perdón. Hay uno como desconocido. Dispositivo progesterona. Montado, acá aparecería, no sé, GNRH, IATF, más OPSI, o sistema OPSI, no sé qué. Julián ahí me puede. Pero acá aparecerían esas cargas, esos tipos de cargas distintas, y podía analizar cómo me fue la tasa de concepción con esas diferentes opciones de protocolos. Acá hay otra pregunta que no sé si vos, capaz que Julián la entendés más, conocés más a quien pregunta. ¿Podemos ver cómo se reinseminan las vacas después del primer servicio? Es decir, ¿a cuántos días? No sé bien cuál Sí, sería la pregunta. pero hay algún gráfico que muestre en qué momento se está dando el segundo servicio, o en número o en gráfico. No sé, habría que armar algo en todo caso. Perdón, ¿cómo es? A ver, otra vez. Sería el intervalo entre primero y segundo servicio. Hay veces que probablemente, creo que pregunta Miguel, está acostumbrado a ver el típico gráfico, a lo mejor de histograma, que te muestra un poco la distribución de primer servicio y después una distribución de segundo servicio, y en ese caso podés ver con qué eficacia, que te marca un poco la tasa de detección de celo, ¿no? Pero te lo muestra en una forma de. Sería tasa de detección de celo después de primer servicio. Sí, probablemente pueda estar acá en el índice de detección de celo, medio día de primer celo, medio día de primer servicio.
No sé si será esto. Mediodía es la primera nuestra inseminación. Primero, segundo. Segundo más. Sí, si no tendríamos que verlo. Ahí tenés una eficiencia de detección de celo post inseminación. Claro. Y sí. Bueno, eso lo pueden mover, ¿no? Claro. Habría que ver, la posibilidad de generar un gráfico con una distribución de cantidad de inseminaciones. Claro. De segunda inseminación. Esto puedes sacar a Excel, si quieres esta información, que esto lo puedes sacar semanal, mensual, trimestral, anual, lo fuera, bien. Y puedes sacar esta información a un Excel y lo haces. Ojo, respuesta rápida, capaz que está. Y no logro interpretar bien la pregunta, así que disculpas a quien hace la pregunta, pero ahí hay varias cosas que están relacionadas con esa pregunta. Pues muchas veces nosotros nos fijamos en los días al primer servicio, todo el mundo, notificás los días al segundo servicio, ¿sí? Podés deducir ahí la tasa de inseminación. Bueno. Sí, y se puede armar, por eso digo, ahí dice, con el generador de listas yo puedo trabajar con esos datos también. Habría que ver cuál sería el significado o el motivo final de esa consulta, pero a disposición para quien está preguntando. Hay una pregunta, Edgardo, sobre el webinar se anunció como programa para leche y carne, por lo tanto... sabíamos que íbamos a tener tiempo medio ajustado y que la versión de carne falta un poco pulirla, pero si vos querés hacer algún comentario del Uniform Carne, por ahí, ¿qué particularidades tiene o qué falta desarrollar? No, no. Si se pueden cargar ganancias de peso, ciclo completo, la invernada y demás. Todo, se puede hacer. Es como que, en realidad también el panel de control es exactamente igual, obviamente no están las vacas secas, no están los medios días en leche. O sea, bien. Todo eso cambia dentro del menú como opciones, pero lo de las cargas están todas, o sea, es un poco lo que vimos acá. De hecho, hay alguna gente que está cargando en esta misma versión vacas de cría. No, lógicamente no le da importancia a la parte de la producción, ¿no? Vale, no tiene datos de producción. Pero sí, el formato es muy similar, o sea, el hablando de los colores, de estados reproductivos, la parte de los semáforos, eso está exactamente igual, ¿no? Al Uniform Beef. Bien. Sí. Deberíamos pensar por ahí más adelante para tener un webinar específicamente con el Uniform Carne y ya ir explicando más detalles también a medida que nosotros tengamos más datos y poder adaptar el programa un poco, sobre todo lo que es para lo que es cría, la planilla de procreo, que deberíamos generar una planilla de procreo, que es la que estamos acostumbrados a ver los veterinarios que hacemos cría, digamos, y después ver el resto de los detalles como ganancia y demás. Sí, sí, ahí queda eso pendiente. Bueno, te hago las tres últimas, así cerramos 19:30 como habíamos planificado. ¿Tiene límite de cantidad de animales el programa? No. Si esa la pregunta es de un productor, no. Y si fuera de un veterinario, tampoco, porque tampoco el consultor, digamos, tiene límites de tambo. Entonces, puede tener 10 tambos de 100 vacas cada uno o de 1000 vacas cada uno. Y el productor puede tener 100, 1000 o 3000 vacas. O sea, no puede establecerlo en distintos tambos. Pero sí, no hay límite. No sé por qué me extiendo más. No hay límite. Claro, no hay límite. Después vienen económicas sobre cuánto va a adquirir el sistema y si se cobra por cantidad de usuarios. Ahí podemos contestar, digo, el sistema depende de qué cantidad de vacas tiene el productor y hay un rango entre $1,200 a $1,800 para la mayoría de los tambos. Depende de la cantidad de vacas, la cantidad de apps que se le pueden, no hay límite de la cantidad de apps,
se instala en una computadora central y después la cantidad de apps las que necesiten. Y si se puede comprar por módulos, no, se compra todo el programa completo, que tiene ese valor aproximado. Y pregunta si la prueba genómica se puede cargar en una ficha. Para mí, Julián, ¿me ayudás? Sí. Sí, asumo que se debe poder cargar. La prueba genómica, Fernando, es un valor, ¿no es cierto? Es un dato que puede ir a la ficha como un evento. Podés cargarle seguramente no toda la prueba genómica, pero sí, por ejemplo, el TWT o el índice por el cual vos te quieras. Ahora, toda la prueba genómica de un animal completa, dudo que una ficha de cualquier programa te lo cargue. Sí, el índice principal de la prueba genómica que realices, eso seguro se puede cargar. Bien. Sí. O sea, es muy, muy puntual esa pregunta. No, 1.800 por año, es una licencia anual, sí. No, no se asusten. Tipo de cambio oficial. Igual ese valor depende del tamaño del rodeo. Sí, 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 arranca en 1.200, sí. Y voy incluido yo en ese valor. Ahí va, incluido. Tremendo. El soporte técnico de lunes a viernes. Sí, el entrenamiento que y aún cargar, estando en México, como estoy ahora. Ahí preguntan en cría si se pueden cargar varios rodeos, asumo que se pueden armar como los grupos sí. Todos los que quieran. De ordeño. Y con distintas razas, con distintos cruzamientos, todo eso en la cría se puede hacer. Bien. Yo hago un comentario, Fernando, antes de cerrar, que tiene que ver un poco con el manejo de los datos. Yo vi, en general se ve una preocupación en todos, y es lo que nosotros vemos en todos los tambos, es que muchas veces veníamos acostumbrados a manejar los datos mensualmente, ingresar datos a lo mejor mensualmente, o al menos hacer un informe mensual, pero hoy lo que vemos, especialmente en lechería, pero es probable que en el futuro venga en carne también, es una cantidad de información que el tambo genera diariamente. Hoy hay tambos que están incorporando medición de leche diaria, sistemas de monitoreo, sistemas que manejan la alimentación, las puertas de aparte y demás. Todo eso genera una cantidad de información día a día en el tambo que requiere de un programa que integre todo, que en algunos casos puede ser Unifor, puede ser otro programa, hay programas que tienen los mismos sistemas de medición de ordeño, tienen su programa también. Los collares y las caravanas electrónicas tienen también su programa, y ahí es donde, digamos, tanto productores como asesores tenemos que preocuparnos para que el productor pueda utilizar esa información en forma organizada, digamos, o coordinada, pero muchas veces esa información o esa carga de datos va a tener que estar en manos de los operarios, porque la cantidad de información que se genera es imposible para que un productor, un encargado de un tambo, un asesor, lo pueda estar mirando minuto a minuto. Entonces, eso va a requerir de que empecemos a cambiar la forma en la cual pensamos en que la información del tambo se va a ir generando, se va a ir manejando. Y para los que estamos preocupados por el manejo, ¿no? Para que el manejo reproductivo, sanitario y nutricional realmente haga expresar la genética, para poder hacer el manejo necesitamos información. Si no tenemos información, no podemos tomar decisiones de cómo nos está yendo y de cambios de manejo. Y para tomar esas decisiones tiene que estar esa información, y esa información va a estar con estos sistemas en el día a día, ¿no? Entonces eso genera un desafío para los sistemas que vemos que es muy importante, y donde Unifor puede cumplir un rol. Y por eso un poco que nos metimos en este baile, digamos. Bailemos, Julián. Un grupo. No sé si alguna pregunta. ¿Se puede cargar la foto de la vaca? Ya puse que sí. Perfecto. Perdón que me metí ahí, aprovechando. No, está perfecto. No, yo.
Bueno, muy bien. Ya gracias a todos por soportarnos durante hora y media. Espero que haya sido útil para la mayoría. Veo mucho interés por las preguntas. Y bueno, a tanto Julián como Edgardo están a las órdenes para seguir respondiendo dudas, técnicas y de todo tipo. Así que sigan en contacto y bueno, la experiencia hasta ahora la verdad que ha sido muy muy buena y bueno, esperamos seguir a ese ritmo con las próximas instalaciones. Gracias de nuevo. Bueno, gracias. Gracias Fernando, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias Negro, buenas noches. Hasta luego, nos vemos.